qué cosa, qué barbaridad. Bueno, a mí, como propósito de este año, yo quiero que hablemos de Atlixco, pero bueno, no, no sé. ¿No conoces Atlixco? No, no conozco Atlixco. Yo tampoco, pero dicen que está bien chido. No, 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 pero el chisme acá es que tú fuiste a Atlixco, ya me dijeron eso. No, fue Hasid. No, ¿tu hermano Hasid? No, mi hermano. ¿No te contó nada? No, es bien envidioso, pero se la pasó bien chido. Mira, chécate nomás. Es más, yo te voy a llevar un día de esto. Suriverse, en esta ocasión, para andar del Tingo al Tianguis, visitaré un corredor turístico inclusivo con más de 15 años. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Cómo le va, doña Pilarica? Muy bien, joven. ¿Todo tranquilo y en su lugar? Así es, todo en su lugar. Eso es todo, y con su changarro bien bonito, oiga, ¿verdad? Ay, muchas gracias, sí. Oiga, a ver, cuénteme usted, ¿qué tanto vende, que está bien jocoso su changarro? Vendemos piñatas, vendemos paliacates. Hay de artesanía, pues, de que hacen mis hermanos en el taller. Ah, artesanía de China, decía, ¿no? No, que no son chinos. No, no son chinos. Los hace chinos. Son chino. Mexicanos. Sí. Ah, pues muchas felicidades, sí. ¿Eh? Y ya también usted ahorita nos enseña qué artesanía hace. O nada más se hace. Yo me hago. Igual así, que yo. Así, a joven, que no venía a mi edad. No, hombre, usted es una jovenzuela. Sí, hombre, a mis 66 años. Además, véngase, vamos aquí al oscurito. Para que vea que sí todavía. Mi buen Julio, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo chido igual? Pues hay más o menos, porque pues hay poca gente que está visitándonos. Estamos invitando a las personas que vengan a conocer nuestro mercadito inclusivo. Aquí todos los productos los elaboran personas con discapacidad. Así que, pues, en la compra de cualquier artículo estás apoyando directamente, como puedes darte cuenta, a los compañeros con discapacidad. No, y al artesano también, que eso es importante, ¿no? Ustedes que tienen el talento y pueden hacer varias cosas, ¿no? Pues sí, más que nada, mira, cuando tú tienes una discapacidad y no hay, hay mucho problema de empleo, entonces lo que haces es autoemplear. Mi buen Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, aquí trabajando. Oye, ¿pero a poco tú haces todo esto? Pues la mayoría, hermano, todo lo que es filigrana, algunos tejidos en hilo encerado, en piel. Vente, oye, ¿y las pipas tú las usas así para fumar cosas raras o nada más las haces? Pues también las probamos, ¿no? Las calamos. Eso es todo, para que vendas un buen producto, ¿no? Oye, ¿quién te enseñó cómo comenzaste a hacer este arte? Ah, pues mira, por parte de mi papá tenía como hobby, ¿no? Y ya yo lo tomé. Eso está bien chido, que los papás nos hereden trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, y en este caso un oficio y un talento. Sí. Que el talento seguramente ya lo tenía. Pues puede ser, a través de los años, ¿no? También fui, pues, sacando ideas y adquiriendo conocimientos. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ah, mira, ahorita estoy haciendo un dije con un trenzado de acero inoxidable que consta de 5 alambres para hacer este tipo de tejido, mira, con una piedra labradorita. Y su magia, esta piedra, ¿no? Ajá, se llama labradorita, hermano. Que si la estás tocando mientras haces el amor, se te cumple un deseo. Ándale. Es lo que dice. Señora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿A dónde va con tanta prisa? Ay, no le puedo decir. Sí, bueno, mejor regresamos al foro y sale el sol, sí, y la voy a acompañar al baño porque ya la veo sudando. Venga, sí, córrale. ¿Para dónde está? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Derecho.